19. Tengo una moto, estamos al siglo 21 ahora, loco, que somos todos satán. Todos satán. Todos satán. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Lo pide. Suelto el botón, Dios bendiga el reggaetón. Oh, my, oh, my, oh, my.
te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. De todos arriba, porque al primero que se haga el ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá Chola, tenés razón. ¡Hasta el Señoritas alumnas, todas aquellas que quieran aprobar la siguiente materia deberán tener como requisito principal perrear bien despacito hasta abajo. El examen comienza en 3, 2, 1. Para vos, egresada fiestera. San Vicente, todos los negros estaban calientes con un potro. Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante, se le acercó. Le dijo: vení gringura, agarrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los codazos, los empujones, los patadones partieron ya. Y después del quinto tema empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va. Bailaron toda la noche, la mar en coche, besito viene, sonrisa va. Derroche de calentura que sin censura ambos supieron expresar. Y ante tamaño deseo, viendo que la gente miraba feo y quedaban mal, le dijo: mira gringuita, soy vergüenzudo, vamos al oscuro y seguimos allá. Y sin siquiera titubear, la gringa filó derecho con paso muy recto para el reservado. Era muy ardiente y cara de pipa, no daba más. Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del bufo hacia el más allá. Un pantaloncito blanco que revelaba que aquellos cantos eran afinados. Y dos faroles por ojo que ya su antojo prendía con su papadía. El tipo tenía experiencia, le dijo: gringa, sexo es mi ciencia, vení pa' acá. Le dio un beso apasionado, metió su mano por el costado sin preguntar. Resoplido en la oreja fue el detonante de semejante barbaridad. Y ella sacando las manos le dijo: vamos directo al grano, pero no acá. En casa hay más comodidad. Subiste a las Renault, le están quedando primera, ya estamos allá.
Aquella feroz sesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello arte del beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal. Llegaron a la casucha, él fue derecho a darse una ducha para no pensar. Ni lerva ni perezosa fue en la heladera, buscó gaseosa y se fue a coser. Y el tipo una vez limpito salió del baño ya desnudito para empezar. Y en el momento de consumar. ¿Pero qué es lo que pasó? Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Todo lo que sube baja y no todo lo que baja sube. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. A cara de pipa la verdad es que le ganó la gravedad.